Oh, it's a terrific goal. Great to Lanzini. Oh, it's brilliant. Manuel Lanzini gives West Ham the lead. Manuel Lanzini, congratulations. You've now become a West Ham player for the next 4 years. So fantastic news. So if we can ask you for your reaction. Sí, bueno, la verdad que muy contento. Contento de poder haber firmado y permanecer acá en este club. La verdad que lo dije, me siento en casa y uno cuando está en casa no se quiere ir. Así que nada, feliz. Y bueno, ahora dar lo mejor de mí para seguir demostrando. Manuel, if we look back on your first few months here, it's gone very well. The injury aside, your form and the way the fans have taken you into their hearts has been probably better than you could ever have dreamed. Sí, la verdad que bueno, cuando llegué acá me propuse tratar de estar al 100%. Sabía que iba a ser un poco difícil porque capaz que venía de un fútbol con menos ritmo, un poco de nivel más bajo, pero la verdad que por suerte me pude poner en orden muy bien. Me ayudó mucho, bueno, la confianza del cuerpo técnico, los jugadores. Y bueno, la verdad que contento por haber hecho este semestre. Todavía no acabó, pero bueno, es una buena temporada para mí, para todos nosotros. Y bueno, la verdad que los fans, estoy muy agradecido porque en todo momento me demuestran el cariño. Manuel, what can we achieve in the last 2 months of this season? Y esperemos que cosas grandes. Si bien ya lo estamos logrando, creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Pero bueno, uno siempre cuando está en esta posición y bueno, tan cerca de los objetivos, creo que uno siempre quiere soñar y bueno, yo creo que si seguimos por este camino, las cosas van a andar bien y se nos van a dar las cosas que nos proponemos. And looking into the longer term in the future, obviously some exciting things with the new stadium, with so many good players on long contracts. You play for one of the biggest clubs in South America. Do you feel like now you could be playing for one of the biggest clubs in Europe in the future? Yo creo que sí, tanto los jugadores que hay como el estadio nuevo que van a hacer lo van a llevar a West Ham a otro nivel, ¿no? Creo que lo van a hacer aún más grande. Y bueno, esperemos que sea felicidad para todos porque nosotros esperemos seguir por este camino. Creo que estamos muy bien, estamos jugando bien, estamos consiguiendo lo que queremos y bueno, y creo que los fans también están disfrutando de ello, así que esperemos seguir por este camino todos juntos. Manuel, obviously you come from Buenos Aires and you lived in the Emirates, but now you're living in London and we can see that you're really enjoying the life in England. So when you were small, maybe you didn't expect to be in London, but you feel at home here. Sí, la verdad que es una ciudad hermosa, siempre lo dije, creo que es una de las ciudades más lindas donde me tocó vivir. Uno siempre sueña de chiquito, pero bueno, nunca sabe uno del futuro. Gracias a Dios hoy estoy acá, quiero disfrutar de esta ciudad hermosa, de la gente, todo, y la verdad que me siento como en casa. You mentioned earlier that the coaching staff helped you to settle in. Slaven and his staff, do you feel that they're getting the very best of you as a player and there's probably more to come? Sí, yo creo que bueno, como dije, tanto Slaven como el cuerpo técnico me dieron mucha confianza cuando llegué acá. Creo que ellos creyeron en mí y bueno, yo le estoy demostrando por qué también estoy jugando, ¿no? Obviamente tengo mucho más para dar, todavía tengo 23 años y tengo muchas cosas para aprender. Y la verdad que bueno, espero dar siempre el 100% acá en el West Ham.